sombrero, no será. Preguntando si alguien necesita atención médica, si necesitan pues que se le atienda. Nosotros somos personal de salud de la EPS Indígena AICE, entonces estamos en busca de quién está coordinando este punto, pues para si alguien necesita atención médica, para que estamos ahí en la camioneta. Entonces no sé si tenga conocimiento de alguien que... Bueno, estamos en la vía Panamericana con la gente de la Minga, los dinamizadores AICPSI acompañando. Bueno, se hace una brigada de salud aquí en lo intercultural. Es la forma como la EPS indígena pues también está pendiente en el apoyo a los mingueros o mingueras que presenten pues alguna desarmonía o enfermedad. Entonces, bueno, pues está como EPS siempre atentos a seguir contribuyendo pues a este fortalecimiento como organización. Bueno, aquí se está suministrando un poco de medicina ancestral pues para evitar el COVID-19. Compañero Minguero, un saludo al movimiento indígena. Le saludamos a esta hora como CRI Comunicaciones. Ah, sí, muy buenos días, compañeros. Pues sí, aquí en pie de lucha. Pues igual aquí estamos como comunidad indígena acá del territorio de Zapiñiquihue, en el punto La Agustina, pues igual estamos aquí fortaleciendo, están los dinamizadores, está la guardia indígena, está todo el equipo de salud y toda esa parte, pero aquí siguiendo en pie de lucha. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, por acá se está repartiendo esta medicina, pues anti-COVID diríamos, desde lo propio, es medicina que viene hecha desde la ciudad ancestral. Nuestros dinamizadores aquí pues entregando pues esta medicina a las personas pues que acá nos acompañan. Medicina ancestral. Para la gripa también. Falta más canela. Bueno, se está aquí distribuyendo una bebida ancestral. ¿Qué importancia tiene pues esto del CISPI, pues para la Minga, para la gente que consume pues lo propio? Muy buenos días. Bueno, este remedio viene preparado desde el programa de salud CRI. Es preparado por los mayores de las comunidades y pues es muy importante porque nos ayuda a prevenir el COVID y también es importante para quienes tienen síntomas respiratorios. Entonces es importante, por eso lo estamos repartiendo en esta zona. Muchas gracias. Bueno, aquí tenemos pues gente pasando por la vía. Aquí se hace pues siempre a nivel interno porque son comuneros que viven cerca de la Panamericana, pues en espera también para poder circular. Hay gente que está llevando pues alimentos que viene de sus respectivas fincas y bueno, pues es la forma también de hacer la lucha y resistencia. Vamos a ver si los saludamos. Compañero comunero, buenas tardes, les saludamos como CRI Comunicaciones. Bueno, un saludo de resistencia a los mingueros. No, pues aquí estamos resistiendo todo lo que pueda, pues aquí estamos. Ustedes saben que estamos en una minga y aquí estamos para hasta lo último. Viene usted pues con un buen racimo de plátano, ¿desde dónde lo trae? Venimos de acá arriba de donde estamos alojados, vamos para acá abajo a hacer un trueque ahí. Vamos acá abajito donde una compañera. Bueno, compañero, ¿usted habla nasayugüe? Bueno, ¿qué decirle al resto de mingueros en Colombia a seguir esta lucha, esta resistencia, pues a no bajar la guardia? No, pues decirle que ánimos, compañeros, hasta vencer, usted, como dice el dicho, hasta morir, ¿no? Aquí estamos resistiendo hasta que nos alumbre el sol. Bueno, muchas gracias. Bueno, es la palabra que nos comparten los compañeros. Aquí van a hacer trueque, nos indican, pues estos plátanos serán cambiados con otros productos, con carne. Bueno, esa es la forma como sigue la minga, compañeros.